después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad. Hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día con su gloriosa resurrección. A cuantos acompañamos ahora, jubilosos, a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Primero los niños, los apóstoles y siriales, y luego todos nosotros. Que imperio quiera triunfante su ley, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Thank you.
cuando existe algo es solo de la inercia y la nada incolora, como luz incandente alrededor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que entre lo quiera triunfante su Estaba con Jesús el Galileo, pero él lo negó a
Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se le daban consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿de qué? Entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? ¡Vayamos! Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tachado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y la dieron por el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: no oyes todo lo que dicen contra ti. Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Por ocasión de las fiestas de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo había entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido muchos encuentros por tu causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: ¡a Barrabás! Y Lato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús que te dice el Mesías? Respondieron todos: ¡crucifícalo! Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. ¡Allá ustedes! Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, en tanto a Jesús lo hizo azotar y lo entregó
lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Empieza a sentir perdón, para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte. Con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones del pueblo. Las que oramos, gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estamos iniciando esta máxima semana de máximo acontecimiento, semana mayor, semana santa, semana de liberación. Para esto nos hemos preparado desde el principio, que la liturgia ya nos recomendaba que Cristo mismo fuera nuestro maestro, nuestro guía a través de este desierto cuaresmal. Por lo tanto, nos recomendaba más atención a su palabra. Necesitamos alimentar nuestra conciencia. De acuerdo a aquello de que de lo que esté lleno tu corazón, abra la boca. Constantemente estamos decidiendo en escoger una cosa y otra, hacer una cosa y otra, incluso hablar de una cosa y otra. ¿Qué criterios? ¿Qué verdades? ¿Qué consejos nos presiden en cada una de las decisiones? Por eso también la palabra de Dios es verdadero alimento para nosotros. No solamente para fortalecer nuestra fe, crecer nuestra vida cristiana, más obediencia al Señor, sino para el desarrollo de toda nuestra vida. Como es el desarrollo completo de toda nuestra vida, damos testimonio cristiano, damos testimonio de que realmente aceptamos, de que creemos en Cristo, de que somos seguidores de Cristo. No se puede sin su palabra, sin sus consejos, sin su orientación, sin el buen pastor que nos preside. También, desde el principio, más sacrificio, sobre todo en la línea de la reconciliación. Tiempo para encontrarnos con Dios, tiempo para encontrarnos con el hermano, y por lo tanto restablecer líneas rotas, relaciones, comunicación, reconciliación con Dios, con el prójimo. Por eso, toda la reconciliación debe ser una expresión de amor de Dios, nuestra doctrina fundamental. Por lo tanto, más comprensión, más atención, más consideración, más amabilidad, más expresiones de un cristiano, de un humano, de un verdadero hijo de Dios, de alguien que es bien consciente de lo que no se debe decir, lo que debe presidir en cada una de las relaciones humanas, empezando en la misma familia, la reconciliación. Pero también esa reconciliación que debe terminar en el sacramento propio de la reconciliación para quedar verdaderamente reconciliados con Dios, reconciliados con su iglesia, y poder participar plenamente en el sacrificio, en la Pascua, nuestra Pascua, en la mesa salvífica, en la mesa que nos fortalece, en la mesa que nos alimenta, de acuerdo a aquello del Señor. No que Moisés es el que le dio el verdadero pan, es mi pan. Yo soy el pan vivo, pájaro del cielo, y por lo tanto nuestra aspiración al alimento sacramental. Por eso entonces todo esto se debe convertir, o se debe aterrizar en plegarias, en oraciones, en pensando en aquellas cosas que me falta por vivir: valores humanos, valores cristianos, consejos evangélicos que no he
totalmente o que no ha entendido, y por lo tanto la reflexión, la oración para la comprensión, la asimilación y posteriormente la práctica, la concretización de esos valores. Porque entonces, ¿de qué le sirve al mundo preocuparse por otras cosas si pierde su vida? Nos recordará el Señor. Esta es la semana entonces de concretizar, de vivir nuestra Pascua personal de acuerdo a esta preparación, de acuerdo a esta concientización, de acuerdo a esta cuaresma, recorrido personal, cuaresma personal, para poder vivir la Pascua personal. Pascua de Cristo, pero nuestra Pascua en que hay una transformación. Nos recordaba con aquella transfiguración del Señor, la invitación de la transfiguración de la Iglesia, de cada uno de nosotros, es en esta semana, transfigurados. Anteriormente, un modo, un destino, una manera de pensar.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. 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 Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación.